Profe Amado, ayúdeme por favor encendiendo su micrófono. Ahí se escucha. Sí, ahí sí ya lo escuchamos. Bien, buenos días, chicos y chicas. Me llamo Amado González, soy profesor de la disciplina de Taekwondo. Y para mí es un placer estar hoy aquí frente a ustedes para poder enseñarles básicamente de qué se trata la disciplina de Taekwondo. Buenos días también para los compañeros entrenadores de la Federación de Taekwondo. Saludos fraternos. Bien, la disciplina de Taekwondo. Taekwondo es un deporte de combate donde se utilizan las manos y los pies y las piernas, ¿okay? La palabra Taekwondo significa el camino del puño y el pie. Eso significa la palabra Taekwondo. Camino del puño y el pie. Es una disciplina de combate que necesita de mucha concentración, de mucha marcialidad y mucha disciplina. ¿Ok? Vamos a, hoy a aprender cosas básicas. Lo primero que se debe aprender para aprender esta disciplina. Bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer un estiramiento, ya que gracias al profesor de sí mismo ayudó con un poco de calentamiento. Vamos a hacer un poco de estiramiento. Vamos a poner la mano en la cintura, ¿ok? Vamos a extender la pierna derecha atrás y vamos a flexionar la ala. Eso. Vamos a estirar un poco. Muy bien. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos al lado, vamos a hacer el lateral. Vamos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a cambiar a un lado y al otro. Vamos cambiando. Eso. Vamos. Muy bien. Bien, nos ponemos de pie. Relajamos las piernas. Vamos a unir las piernas. Que tengan unidas. Y con la palma de las manos, sin doblar las rodillas, vamos a tratar de tocar el piso. ¿Okay? Tratamos de tocar el piso, vamos. Sin doblar la rodilla con la palma, el que pueda. Vamos, que tiran. Haciendo. Bien, tocamos. Eso. Abrimos un poco las piernas. Abrimos un poco. Vamos a la pierna izquierda. Eso, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a la clase de educación física, el profesor de educación física, para ponernos en atención, nos dice cómo firme. Es decir, cuando ustedes escuchan la palabra firme, automáticamente ustedes se ponen en posición de firme. Firme, ¿quién es el Taekwondo? Se llama chariot. ¿Ok? Entonces, el Taekwondo, cuando ustedes escuchan chariot, firme. Los brazos al lado del cuerpo, talones unidos, puntera separada, pecho erguido. Esa es la posición del chariot. Es decir, chariot significa Taekwondo firme. El lenguaje de Taekwondo es coreano. ¿Ok? Son palabras coreanas. El Taekwondo es el origen coreano. Y chariot significa firme. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Chariot. Todo firme. Ahí. Nadie se mueve. Bien. Para saludar en Taekwondo se llama Kyone. Entonces nos paramos en chariot, Kyone, saludamos. Nunca se baja la vista al piso, siempre mirando al frente. Kyone. Eso, muy bien. Bien, vamos a hacerlo ahora. Venimos,
¿Chario? ¿Dónde? Eso, muy bien. Bien, ya sabemos cómo ponernos firme y saludar. ¿Ok? ¿Chario? ¿Firme? ¿Dónde? Salud. ¿Ok? Y algo muy importante y algo muy básico es la posición de combate. La posición de combate en el Taekwondo se llama Chumbi. ¿Ok? Chumbi. Cuando ustedes escuchen la palabra Chumbi, tienen que adoptar la posición de combate. Observen, les voy a explicar. Empezamos. Chario. Yone. Chumbi. Yeah. Esa es la posición de combate en Taekwondo. La pierna derecha la voy a llevar atrás. Elevo mi brazo y hago un grito fuerte de combate. ¡Kia! Bien. Observen. Chario. ¡Chumbi! ¡Kia! Eso. ¿Estamos? Vamos a ver. Vamos a ver, voy a preparar a ver cómo lo hacen. ¿Preparado? ¡Chario! ¿Todo firme? ¡Kione! Saludamos. ¡Chumbi! Posición de combate. La pierna derecha atrás. Los brazos arriba. Vamos, Luisa. Pierna derecha atrás. Estoy aquí. Pierna derecha atrás. Y los brazos ahí. Esa es la posición de combate. Vamos a repetir. ¿Chario? ¿Chario, todo firme? ¿Chione? Saludamos. Muy bien. Dale, Rodríguez. ¡Chumbi! Pierna, eso, muy bien, muy bien. Bien, ya estamos en la posición de combate, ¿verdad? Estamos en la posición de combate. Y si quiero cambiar al otro lado, sería el cambio de guardia. Yo digo, uno, ya. Yeah. Dos, ya. Yeah. Tres, ya. Yeah. Bien. Eso sería cambio de guardia para cambiar al otro lado. Y si yo digo que hacemos dos cambios de guardia, hacemos ya, 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 ya. Serían dos cambios de guardia. ¿Ok? Y vamos a empezar desde el principio. Conmigo todos. ¿Serio? ¿Quién es? ¡Chumbi! ¡Ya! Y hacemos cambio de guardia. ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! Bien, hacemos dos cambios, ¡Siete! ¡Vamos, dos cambios! ¡Eso, dos cambios! ¡Ocho! ¡Ya, ya! ¡Nueve! ¡Ya, ya! ¡Dos cambios! ¡Eso! ¡Diez! ¡Vamos, dos cambios! 11, vamos. Muy bien. Bien, relajamos. Eso, relajamos. Bien, ya hemos aprendido. Chario, firme. Kione, saludo. Chumbi, posición de combate. Cambio de guardia. Ok, ya hemos aprendido estas cuatro cosas. Vamos a repasarla por última vez. Todos conmigo. ¡Chario! ¡Yone! ¡Chumbi! ¡Ya! ¡Cambio guardia! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Dos cambios! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Ya! Ok, muy bien, salió. Yoné. Eso, respiramos, tomamos aire por la nariz, expulsamos por la boca, decir fuerte, inhalen, exhalen, bien. Ustedes son chicos pilas, grabamos por Chario, que firme, Yoné, que saludo. Chumbi, que es posición de combate. Y cambio de guardia. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de rodilla, elevación de rodilla.
para aprender la primera patada en el Taekwondo, que se llama Upchagi. Upchagi se llama la primera patada. Entonces, vamos a empezar. ¿Serio? ¿Yone? ¡Chumbi! ¡Ya! Yeah. Ahí, en la posición de Chumbi, me voy a poner de frente. Y al conteo mío, voy a levantar la rodilla. ¿Ok? La rodilla. Levanto la rodilla y vuelvo a recoger. Toco la rodilla al frente. El empeine tiene que estar mirando hacia abajo. El empeine del pie tiene que estar mirando hacia abajo. ¿Ok? Voy a parar en posición de compadre. Uno. Ya. Yeah. Dos. Ya. Yeah. Vamos a subir la rodilla. Bien, vamos a ver si es ya. Vamos a empezar desde cero. Chayo. Todo el mundo firme. Yone. Saludamos. Chumbi. Posición de compadre. Eso, al conteo mío empezamos a levantar la rodilla. Uno. Con la pierna atrás, con el pie que tenemos atrás. Dos. Tres. Cuatro. Toma las rodillas. Y los brazos, no bajamos los brazos. Agustina, no bajes los brazos. Cinco. Seis. Muy bien, Luisa. Siete. Cuatro. Vamos a ver si aprendieron. Cambio de guardia. Cambiamos la guardia. Eso, muy bien. Un solo cambio. Para hacer con la otra pierna la rodilla. Levantamos la rodilla con la otra pierna. Uno. Eso, muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Fíjense que el empeine va mirando hacia abajo. Vamos, vamos. Siete. Vamos, Cristina. Ocho, toca la rodilla, Cristina, sube la rodilla. Nueve. Bien, cambio guardia. Cambiamos. Todos tienen que tener la pierna derecha atrás. Pierna derecha atrás. ¿Ok? Vamos a hacer cinco repeticiones más con la rodilla. Uno. Vamos, todos conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso, muy bien. Cambio de guardia. Volvemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Chario. Kioné. Bien. Abrimos las piernas, relajamos los pies, movemos los pies, relajamos. Tomamos aire. Expulsamos. Eso, relajamos las piernas. Muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien. Bien. Eso, relajamos. Bajamos un poco. Ahí. Para practicar Taekwondo es muy importante la flexibilidad. Por eso, la mayor parte del tiempo, tenemos que estar con las piernas abiertas haciendo estiramiento y flexibilidad. ¿Ok? Bien. Ya hicimos el ejercicio de levantar la rodilla, ¿ok? Ahora vamos a hacer la patada. Vamos a hacer la patada se llama Upchagi. Repitan, Upchagi. ¿Ok? Ahora, cada vez que yo patee, voy a decir el nombre de la técnica, Upchagi, para que no se me olvide. Observen. Empezamos, salió. Vené. Chumbi. ¡Ya! Uno. Upchagi. Voy a subir la rodilla, pateo y recojo la pierna. Subo la rodilla, pateo, recojo el pie. ¿Ok? Subo la rodilla, pateo, recojo el pie. Totalmente de frente, es una técnica frontal. Se llama Upchagi. Upchagi. ¿Ok? Entonces pateamos y decimos el nombre de la técnica. ¿Estamos? Pateamos y decimos el nombre de la técnica. Bien, yeah. Vamos a ver si es verdad. Todos conmigo, ¿estario? ¿Yone? ¿Yone? ¡Sí! Empezamos con la técnica. Uno, Upchagi. Dos, Upchagi. Tres,
Seguimos. Cuatro. Eso, muy bien. Con la pierna derecha, todo, la que está atrás. Cinco. Vamos, Agustín. Seis. Decimos el nombre de la técnica, Abchagi. Siete. Muy bien, Carly Rodríguez. Ocho. Alison. Vamos, muy bien, Alison. Nueve. Bien, cambiamos de guardia. Cambiamos de guardia. Estoy, cambio de guardia. Nos vamos por la izquierda. Uno. Abchagi. Dos. Abchagi. Tres. Abchagi. Cuatro. Abchagi. Cinco. Abchagi. Seis. Abchagi. Siete. Abchagi. Ocho. Abchagi. Nueve. Abchagi. Bien, muy bien, salió. Bien. Bien, relajamos. Respiramos. Eso. Muy bien, chicos, muy bien. Bien. Voy a hacer preguntas. Michael Acosta, ¿cómo se llama la técnica, Michael Acosta? Shaggy. Juan José Valeria, ¿cómo se llama la técnica? Abchagi. Muy bien, Juan José. Eso. Cristina, la verde, ¿cómo se llama la técnica? Abchagi. Cristina, ¿cómo se llama la técnica? ¿Cómo se llama? Abchagi. Bien, muy bien. Bien, ya relajamos. Tomen aire, inhalen, salen. Eso. Bien. Como lo importante de la técnica es subir la tablilla, vamos todos a buscar una sillita, ¿ok? Voy a buscar una sillita que no sea muy alta, rápido. Buscamos una sillita que no sea muy alta. Una silla, por favor, todos. Que no sea muy alta, una silla, rápido. Muy bien, Agustina, perfecto. Vamos, chicos. Eso, rápido, una silla. Vamos, ¿quién es el último? ¿Quién es más lento? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner frente a la silla y voy a patear al chai. Sin tocar la silla, no puedo tocar la silla. Al chai. ¿Ok? Subo al chai. No puedo tocar la silla, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la silla? Que me ayude a mí a elevar la rodilla. ¿Estamos? Para no dejar la rodilla abajo cuando ejecuto el pateo. Entonces nos ponemos frente a la silla todos. Todos estamos frente a la silla. Frente a la silla. ¡Chario! ¿Quién es? ¡Ayudamos! ¡Chumbi! ¡Ya! Al conteo mío, con la pierna derecha, la que está atrás, hacemos al chagui. ¡Uno! ¡Al chagui! ¡Dos! ¡Al chagui! ¡Tres! Abchagi, sin tomar la silla. Cuatro. Abchagi, muy bien. Cinco. Seis. Bien, los dedos van hacia arriba, los dedos van hacia adelante, punteamos el pie hacia adelante, ¿entiende? Vamos, hermano Villa, ¿por qué están sentadas? El pie. Vamos. Ocho. Atlete delgado, trabajando. Nueve. Muy bien, Luisa. Muy bien, que sabiera. Muy bien. Bien. Muy bien, Rubri, comanda. Bien, hacemos cambio de guardia. Cambiamos con la otra. Cambio de guardia. Y hacemos por la pierna izquierda. Acuérdense, cuando pateamos, decimos el nombre de la patada. Abchagi. ¿Ok? Y es importante patear y recoger el pie. La pierna no puede bajar recto. Pateo, recojo. Y ahí regreso la pierna hacia atrás.
Vamos. Tomamos con la pierna izquierda. Uno. Abchay. Abchay. Dos. Abchay. Tres. Abchay. Vamos, vamos. Toma la silla. Toma la silla. Los brazos arriba. Cuatro. Los brazos están arriba. Cinco. Muy bien, Rubí. Seis. Michael, bien. Ahora Paella, trabajando. Siete. Alejandro, los brazos arriba, Alejandro Paella, trabajando. Ocho. Muy bien, Odis. Nueve. Gali Rodríguez, muy bien. Diez. Muy bien, chicos. Paramos frente a la silla, Chavio. Dionne. Eso, relajamos las piernas. Bien, un aplauso para ustedes, muy bien. Aplauso, muy bueno el trabajo ese. Aplauso, muy bien. Bien. Eso. Bien. Sacamos la silla. Damos la silla. Vamos a quitar la silla. Ok. Bien. Vamos a aprender a trabajar el puño en el taekwondo. ¿Ok? Bien, nos ponemos en serio. Pioné. Y la pierna izquierda la voy a doblar. Y voy a medir uno, dos pies hacia el lado. Me pongo de frente y bajo. Me pongo en esta posición, los brazos en la cintura, todos en esta posición. Vamos, todos en esta posición. Ahí, los brazos en la cintura. Aquí, los brazos en la cintura. Y al conteo mío, vamos a golpear al frente. Uno, ahí. Dos, cambiamos. Tres, es cuatro. Cinco, vamos. Seis, siete. 8, vamos, 9, 10, bien, ahora vamos a hacer dos golpes, 2, 1, eso, hacemos dos golpes, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, dos golpes, 7, dos golpes, eso, vamos, Michael, 8, vamos, la paella. 9. 10. Bien. Ahora vamos a decir la palabra de cuando golpeando. 3 golpes. 3 golpes. Dai, one, go. Dai, one, go. Dai, one, go. 3 golpes. Vamos conmigo. 1. Dai, one, go. 2. Dai, one, go. 3. Dai, one, go. 4. Dan 5. Vamos, Rubi. 1. Eso, son 3 golpes. 6. Vamos. 7. Dai 1, 2. 8. Dai 1, 2. 9. Dai 1, 2. 10. Dai 1, 2. Bien, muy bien, Chario. ¿Entiende? Eso, respiramos. Vamos aire, vamos aire, muy bien, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, bien. Ahora, el último ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de coordinación, ¿ok? De desplazamiento y coordinación. Observen. Yo le voy a dar 3 números. 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. Cuando yo diga 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahí. Una vez al frente y una vez atrás. Ese es el número 1. Una vez al frente y regresamos atrás. Cuando diga 2, hacemos 2 veces al frente, 2 veces atrás. Observe. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Cuando diga 3, igual sucesivamente hacemos 3 adelante, 3 atrás. 1, 2, 3. 1,
dos, tres. ¿Estamos? Entonces, si digo uno, voy. Uno, una adelante, otra atrás. Dos, un, dos, un, dos. Tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Ya entendieron? Facilito. A ustedes que son pilas. Bien, vamos a empezar, Chario. Chario, todo firme. Chario. ¿Qué? ¿Chumí? Eso, escuchando el conteo, escuchando el conteo. ¡Uno! Vamos, adelante y atrás una vez. ¡Dos! Eso, muy bien. ¡Tres! Vamos. Otra vez adelante, otra vez atrás. Seguimos, seguimos. Seguimos. ¡Uno! ¡Uno! Vamos, vamos, hay que respirar rápido, ¿vale? Muy bien. ¡Tres! Vamos. Hacemos cambio de guardia. Cambiamos por el otro lado. Muy bien, el ejercicio. Cambiamos. ¡Uno! Vamos. ¡Dos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Estamos! ¡Cambio de guardia! ¡Como podemos! ¡Uno! ¡Adelante y atrás! ¡Dos! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! Muy bien, salió. ¿Tiene? Respiramos. Muy bien, chicos, muy bien. Respiramos. Muy importante la recuperación. Repetimos. Chario, firme. ¿Tiene? Saludo. Chumi. Posición de combate. Cambio de guardia. Y la patada que aprendimos se llama Apchagi. Apchagi se llama la patada. ¿Ok? Bien. De mi parte, un gusto haber estado este rato compartiendo con ustedes movimientos básicos de esta linda disciplina que se llama Taekwondo. También sirve para defensa personal. Se aprende también defensa personal, se aprende a patear, se aprende a golpear con el puño, se aprende a bloquear. Es una disciplina que nos ayuda a tener demasiada disciplina, a ser mejores seres humanos. Como les digo, muchas gracias por participar en este rato conmigo. Cuídense mucho. Cuídense para que no salgan de la casa si no es necesario. Acuérdense de mantener siempre todas las medidas de higiene. Lavarse las manitos, ¿ok? Cada vez que toquen algo. Bien, de mi parte, Amado González, profesor de Taekwondo. Ahora le vamos a dar paso al otro profesor. Muchas gracias. Gracias, Mauro.